¿Y qué pasa, Tebrani? Bienvenidos al modo carrera con el Real Madrid. Continuamos en este mes de enero, el mes de la Supercopa, el mes de la Copa y el mes de que los jugadores están a 6 meses de acabar contrato y llegan ofertas para llevárselos. No se ha llevado a ni Carvajal, ¿vale? Repetido el partido contra el Barça. Carvajal está con nosotros, ¿vale? Carvajal lo he renovado por un añito. Si no me equivoco, ¿verdad? Ha sido un año de renovación y si no me equivoco, cobraba 155.000 y ahora cobra 140.000. Así que renovación a la baja de Dani Carvajal, un Dani Carvajal que en esta temporada había subido incluso de media 84. Y que, bueno, que Carvajal lo iba a acabar renovando, pero yo qué sé, espérate, ¿no? Vengan a quitármelo, vídeo. Que no se lo lleven, por favor. El partido contra el Barça, como ya sabéis, pues lo tuve que repetir. Lo he repetido exactamente con mismos goleadores y mismos asistentes que tuvimos en el partido que vimos y que ganamos. Y ahora pues vamos a tener lo primero de todo, la final de la Supercopa. Y luego en Liga, Celta, Atlético de Madrid y el Barça otra vez, pero en la Copa. Bueno, aparte de eso, ¿qué tenemos? Mensajes, cosas. Víctor Viera vendido. Cesión de no sé qué, oferta de traspaso de no sé cuántos. Y el plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento lo vamos a revisar ahora. Porque, claro, hay que dar descanso a los jugadores que han jugado a la semifinal. Pero tampoco voy a poder ver cómo llegan al partido de la final, porque todavía la final no está en el calendario. Así que, no sé, vamos a hacer una estimación. Voy a ponerlos, creo, en equilibrado, por lo menos a los titulares, y vamos ajustando. Vale, Cárdenas al Alavés. Podría darse esta cesión. Luego Rafael Dos Santos al Odisha, que no sé de dónde es. Durán, que no se va a ir a ningún equipo. Borges, que no se va a ir, y Negai tampoco. Vale, ¿quién me habla? Alaba. Gracias por volver a incluirme en el equipo. Vale, sí. Siempre ha estado jugando Alaba, siempre está jugando. A ver, plan de entrenamiento. Pues yo ya lo tenía puesto en equilibrado y en equilibrado se va a quedar por lo menos hasta que sepamos cuándo se juega la final. ¿Voy a avanzar un día? Ya sabemos cuándo se juega la final. Vale, ahora, sabiendo cuándo se juega la final, ¿cómo llegan los jugadores estando en equilibrado? Bien, ¿no? Vale, llegan todos. Llegan todos bien, de hecho. Si pongo enfocado al rendimiento, ¿qué pasa? ¿Hay alguno que no vaya a llegar bien en estas condiciones? Llegan todos bien. A ver, hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. Y es que, claro, no es lo mismo jugar el partido contra el Barça de semifinales, que se jugó real, a que se juegue el que yo jugué, que fue un partido dificultad debutante, en la que marqué los 3 goles y luego el partido estuvo parado. Mis jugadores estuvieron parados porque pasé el balón, mantuve la posesión. El juego no te entra en esa dificultad y, claro, pues no hubo desgaste. Pero mira, así ha acabado, tío. Así ha acabado siendo. Lo siento mucho. Lo de Carvajal se podría haber solucionado en cualquier otro día y se tuvo que solucionar el día del partido. Pues te jodes. De la Sociedad, el Atlético ha empatado en semifinales y ha ganado el Atlético en penaltis. Hombre, me sorprendería que se me complicase esto, ¿eh? Teniendo en cuenta los precedentes con el Atlético de Madrid, me sorprendería que se complicase. Lacay no se va. Durán no se va. Puerta por uno, por el otro. Y aquí ninguno se va. Voy a pedir 500, a ver qué pasa, yo qué sé. Igual paga. Por este acepto y por Brahim. 55 y medio el Paris Saint Germain. No, no se va a ir. De verdad que no se va a ir, de verdad que no. De verdad que no. De verdad que no, es que ni voy a negociarlo porque está haciendo una gran temporada y no tiene ningún sentido que se vaya ahora en el mes de enero. Pero cero sentido. Bien, estamos listos, estamos preparados. Ya hemos visto que van a llegar bien todos, titulares, suplentes, todos, absolutamente todos. Bien, para esta finalísima, no sé dónde se va a disputar, pero que vamos a disputar contra el Atlético de Madrid, eso sí lo sabemos. ¿Crees que están preocupados en el Atlético? Hombre, yo estaría preocupado. Hemos ganado todos los partidos al Atlético, además, con varias goleadas. Vamos a ganar otra vez. No, es que vamos a ganar otra vez. Como ya sabéis, esto es una final. Y como final que es, lo vamos a ver completo. Mira, Zaire Emery. No sabía que estaba ya en el juego. Y con su foto y todo. Ahí está el tío. Rudiger en el centro de la defensa. Bueno, vamos a entrar a ver el 11. Está acá Rudiger, por supuesto. Y a correr arriba.
Hola, con portería, Nahuel Molina, Jiménez, Rudiger, Savic, Fran García, Zaire Emery, Lemar, Saúl, Griezmann y Correa. Vale. Vale, y Rudiger bastante cansado, ¿eh? Pues vamos a ganar esto. No, no, si es que no hay otra. Vamos a ganar y ya está. Bueno, y ya está, y ya está, y vamos a ganar. En Montilivi, jugamos en el estadio de Girona en la final de la Supercopa. Hombre, entiendo yo que si no se jugase en Arabia, aquí en España se irían repartiendo las sedes, ¿no? Supongo. Digo yo. Iría rotando la sede. Bueno, chicos, Derby, Atlético de Madrid, Real Madrid, final de la Supercopa de España. Tenemos un título en juego. Y vamos a por él, vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. No tengo ninguna duda. A ver, salimos con nuestro 11 de gala. Nuestros mejores jugadores. El robo de Tchouaméni, qué bicho es. Y esto se tiene que dar, esto se tiene que dar. Mira lo que viene Rodrigo. Viene para la primera Rodrigo Goes. Vaya falta la han hecho, sigue la jugada. Para eso vete al suelo, Rodrigo. Para eso vete al suelo y que pita la falta, amigo. Bueno, no le vamos a matar tan pronto. Oye, ¿dónde está Rudiger? ¿Está Savic muy centrado? Ah, Rudiger está de central izquierdo. Ojo que viene el Atlético de Madrid, ojo que viene Fran García, sale militado. La va a tocarla para Griezmann, Griezmann control, tiro, gol. Vale, vale. Vale, vale. Ha metido un golazo Griezmann tremendo. Ha metido un golazo Griezmann tremendo, ¿eh? Control y tiro. Así, rápido. Y la primera que llega al Atlético de Madrid, muy bien. Muy bien, tío, muy bien. Empezamos perdiendo el derbi. O sea, el partido es muy largo. Partido es muy largo. Y tenemos mejores jugadores y con más forma física, con mejor forma física que ellos. El bajar con Fede, este es Rodrigo. El movimiento de Rodrigo, vamos a ver, está en la frontal del área. Por delante a Vinicius, también a Bellingham. Recibe el inglés. A ver, Jude, ¿qué es lo que hace? Perderla. Perderla. Perderla porque ha estado lento para pasar el balón. Oye, pero no podemos dejar que esta gente... Esa salida de Militao, ¿veis? Esa salida de Militao, ¿qué es? ¿Qué es? No lo sé. Otra vez que viene Fran García a tocar los huevos. Busca el segundo palo, recibe el mar. Parecía que se la quitaba Davis, no se la quita, se ha metido Militao por medio. ¿Por qué no ha quitado ese balón Davis? Parece que se lo había llevado Davis, no sé en qué momento Lemar ha rectificado eso. Courtois con la mano. La va a sacar Fede Valverde de ahí, ¿llega algún jugador nuestro? ¿No? Ah, pues el Atlético está con ganas de llevarse la Supercopa, tú. Está con muchas ganas de llevarse la Supercopa. Venga, va, 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 va. En esta tenemos que matarlos, ¿eh? Vamos a ver, ¿espabilamos o qué? ¿Espabilamos? Y dejamos de tener esas pérdidas tan... inútiles. Venga, va, sal y va, salimos. Carvajal. Va, ¿quién se mueve por delante? Tienes a Rodrigo, tienes a... ¿Por qué intentan pase más difícil? No lo sé. Ahí viene Rodrigo, espacio para Valverde. Está Bellingham entrando por la derecha, Haaland por el centro. También Vinicius, este es Vinicius ahora con el pase de Haaland. Y ahí está. Esto es, esto somos. Electricidad, rapidez. Gol. Buena jugada. Buena jugada, joder. Buena jugada, ha tirado el Atlético la defensa atrás. Hemos tenido espacio para correr ahí. Fácil. Y de hecho así debería ocurrir con casi todas. Tenemos más centrocampistas que ellos. ¿Cómo tienen a tres tíos en el medio? Luego la defensa ya veis que la tiran para atrás. Lo que nos da espacio para correr entre la línea defensiva y la línea de medios. Pero está haciendo daño Fran García apareciendo por ahí por la izquierda, ¿eh? Otra vez, ahí está. Saúl aprovechando la posición. Ojo ese pase que no ha sido bueno. Pero siguen con la posesión de balón. Griezmann que baja muchísimo a recibir. ¿Quién sale? ¿Quién sale ahí? Por favor. Se quedan estáticos. Para tapado bien Militao. Perfecto, es córner. Pensaba que Militao solo había molestado, ¿no? Pero también ha tocado el balón. Va a ser córner, va a ponerle mar. Va a llegar Rodrigo. Vaya despeje de Rodrigo. Vaya despeje de Rodrigo. Vaya despeje de Rodrigo. Menos mal que no había nadie ahí. Pues empate a uno, ¿eh? Primera parte. Primera parte discutida, ¿eh? Discutida. Cuidado, cuidado porque Frank está haciendo daño.
Lo que pasa es que ya habéis visto que a la que nos dejan un mínimo de espacios, los matamos. Vamos, no tiene nada que hacer contra nosotros. Pero Fran está apareciendo muy bien por esa banda izquierda. Viene Rodrigo. Compra Carvajal, de nuevo Rodrigo es... Ven Dani Carvajal, tocando ahí en banda derecha, esperando que alguien se ofrezca. ¿Dónde está Valverde? Me parece ahora Federico. Mira Federico. Bueno, pues no, Carvajal abre para Rodrigo. Rodrigo de Rabona para Bellingham. Vamos a ver el inglés qué hace. Pone el cuerpo, deja para Valverde la frontal. Este con Haaland. Vamos a ver el noruego, tiene a Suameni. Suameni filtra para Bellingham. Vamos a ver Bellingham. Hola. Vale, no era mala, no era mala. Y a ver el córner, ¿eh? Tenemos a Haaland, tío. Haaland mide casi 2 metros. Ojo que el balón va para Saliba. No ha saltado, no sé por qué. ¿No ha saltado Saliba? Si tenía la posición ganada. Esta jugada es que parece que el jugador no quiere que marque. No, no lo sé. Tienes un tío de casi 2 metros que es Saliba por delante del defensa y ni siquiera salta para rematar. Son cosas raras. Cosas raras. Vamos a ver. Porque toca el Atlético. Mueve la bola de derecha a izquierda. Apareciendo Fran. Llega Saliba a robar esa bola. Militao. Qué bueno es Militao, por favor. Falta. Falta. Cambio en el Atlético de Madrid. Va a entrar Fran García. Va a salir, perdón, Fran García para que entre Marcos Llorente. ¿No puedo mover al portero? No, no me deja mover al portero. Uf, no me ha parado la barrera eso. Porque se va a puerta de gol. No sé quién va a jugar de carrilero izquierdo. ¿Marco Llorente de carrilero izquierdo? Parece que sí. ¡Se lía Vinicius en la salida! ¡Vinicius ahí no te puedes liar! Bien, Saliba. Saliba, pero cuidado con las tonterías, eh. Cuidado con las tonterías porque el partido está siendo más difícil de lo que esperaba. Tengo que Carvajal con Vini. Eso, de movimiento rápido. Bellingham, buena apertura para Rodrigo. Mal posicionada la defensa del Atlético de Madrid. Rodrigo Carvajal, este es Valverde. Valverde, el disparo raso, flojo. No ha cogido puerta. Viene Saúl a la carrera por la banda izquierda. Saúl que ya está muy... Vamos a ver, Saúl no puede aguantar tanto físicamente. Llega con toda esa bola. Nos vamos a meter casi en el 80 de partido. El juego nos ha parado los últimos 15 minutos. Lo que no ha permitido hacer cambios. Bien, Bellingham ganando el salto ahí. Con Rudiger. ¿Quién ofrece apoyo a Davis? Vini, ahí está. Vini, control. Mira, mira, mira. Ay, tenía Valverde entrando por dentro. ¡Qué bien lo hace Vinicius! Vamos a ver, ¿tiene pase de la muerte para Valverde o tiene para jugársela y fallar? O tiene para jugársela y fallar. Minuto 86, Vinicius ha fallado mano a mano con Oblak. Que era clarísimo. Era clarísimo. Salvado ya Oblak al Atlético de Madrid. Volvemos a la carga. Viene Davis con ese balón para Haaland. En el punto de penalti espera Rodrigo. Vamos a ver Haaland con Davis. Tiene a Valverde atrás en la frontal. Valverde, ¿qué va a hacer? Va a pegarle. Otra vez tiro flojito de Valverde y esto se va a acabar. Y que se haya parado el juego en la última media hora, casi. Pues empate uno. ¿Qué os digo? Si ya lo habéis visto, ¿no? Le había dado el pausa, pero no hace falta. Tenemos aquí un parón ahora. Vamos a ver, Bellingham está en 100 de forma porque Bellingham tiene el estilo de juego este, Implacable Plus, que es una locura. Ah, eso, Menino Valverde también tiene Implacable, por eso aguanta también. Pero también te digo, una cosa es que aguante bien y otra cosa que lleve 90 minutos y esté en 100 de forma física. Creo que está un poco chetado el estilo de juego este. Pero bueno, yo lo aprovecho. A ver, ¿qué cambios vamos a hacer? 75 Rodrigo, 74 Vini. Vamos a poner a Rodrigo arriba. Vamos a poner a Rodrigo arriba con... Fuller, supongo. A ver. Vamos a ver cómo apaño esto porque son muchas cosas. Camavinga vendía en los laterales. Retrasamos a Suameni. Pasamos a Suameni o hacemos esto y ponemos a Lava por un lado y por el otro. Vale. Y... Brahim por Vini. Brahim por Vini, que además ha hecho alguna que otra tontería en el partido que no me ha gustado nada. ¿Suameni de lateral? No, no es plan. Fede de lateral, porque Fede arriba no está haciendo gran cosa. Vamos a hacer esto. A Lava de... Porque ¿quién tiene arriba el Atlético? Tiene a Griezmann y a Correa. No creo que vayan a poner centros.
Y si los ponen tampoco creo que la vayan a liar mucho. Vamos a ir así, con Valverde de lateral, Mendy en la izquierda, Militao en la banda de centrales, Guller, Brahim en bandas, Bellingham, Rodrigo. Tengo otro cambio más, ¿eh? Tengo otro cambio más, voy a guardármelo. Vale, porque son 5 cambios, en la prórroga se añade otro cambio más. Serían 6. Puedo hacer otro cambio más. De momento me lo guardo. De momento me lo guardo, pero el bicho está por ahí esperando, ¿eh? Y al bicho le gusta, le gustan los derbis. Le gusta enfrentarse al Atlético. No sé qué cambios han hecho ellos, que supongo que han hecho alguno, ¿no? Está con el 9 arriba, está Depay. Y no sé si habrá alguien más. No sé por qué Zaire Emery se ha plantado ahí, ha sacado un tiro, no lo sé. Arranca Federico Valverde por la banda derecha. Arranca Federico. Tiene a Guller moviéndose por delante, también a Camavinga. Parece Bellingham. Este con Tchouaméni. No sé por qué ese balón va por arriba para Rodrigo. Vení, recibe de cara y balón atrás porque está presionado. Mira, tienes a Valverde solo. ¡Tiene a Valverde solo, Alaba! ¿Por qué te complicas? Tienes a Valverde completamente libre en banda derecha para recibir, buscar línea de fondo. Valverde es un bicho. Madre mía, el error de Alaba. Vamos a ver dónde acaba el error de Alaba. Última de la primera parte. A ver dónde acaba el error de Alaba, que sigue jugando. Aquí el Atlético. De centro, viene ya tarde, viene pasado de tiempo, la saca Alaba de cabeza. Y se va a acabar la primera parte. Hemos tenido un total de 0 ocasiones. Vale. Se está complicando esto más de lo que me gustaría. ¿Viene el bicho o qué? Viene el bicho, pero no os creáis que me convence a mí mucho esto. Venga, viene el bicho. No me convence mucho, pero no por nada, sino porque están bugueados los delanteros. Lo hemos visto con Haaland, lo hemos visto con Cristiano. Están bugueados. Y puede ser que tenga una jugada clara y de repente se buguee y se quede quieto con el balón dentro del área. No sé. Viene Camavinga. De todas formas sale el bicho, ¿eh? Sale el bicho que para la tanda de penaltis es importante. ¡Ojo, Guller! ¡Este espacio para Guller! ¡Uy, lo ha tirado al centro, Guller! Tenías toda la portería y se le ha tirado el muñeco. No sé cómo ha entrado Guller con esa facilidad por ahí. ¡Ojo, que ahora a Valverde le vienen por aquí dos! Viene Marcos Llorente por banda izquierda. Vamos a ver Marcos Llorente con el Valverde. La deja de taco para Saúl. Entre Militao y Alaba la sacan de ahí. ¿Llega Guller? No, no llega Guller. Recupera el Atlético de Madrid. Es Saúl. Tapa Militao. Esa bola es nuestra. Ojo que podemos tener una más. Ojo que podemos tener una más. Esta ya sí que sí. Parece que puede ser la última. Es Brahim. Balón para Bellingham. Qué bueno el pase para Cristiano. Bellingham que recibe atrás. Ay, se ha liado Bellingham. Se ha liado Bellingham, chicos. Se ha liado Bellingham. Uno de añadido. Vale. Hemos recuperado rápido. Viene Tchouaméni. Si no hay penaltis. Hoy gol de penaltis. Gol de penaltis. Viene Brahim. ¡Hola, para el bicho! Hola. No sé cuántas paradas ha hecho Black, ¿eh? Demasiadas. A ver. 8 tiros a 9. Y habíamos empezado la primera parte 4-1, ¿eh? Black ha hecho muchas paradas. A ver, en datos de goles esperados, más nosotros, evidentemente. Y señores, pues nos vamos a la tanda de penaltis. Pues nos vamos a la tanda de penaltis en la Supercopa. O sea, qué guapo cómo se reunía ahí el corillo. ¿Puedo elegir yo lanzadores? No, no elijo absolutamente nada. Viene Memphis al primero. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cristiano! Pues, vale. Vale, paramos el de Lemar. Ha fallado Cristiano en penalti, tío. Viene David Alaba. Voy a encañonar a la izquierda. Vale. ¿Ha ido a media altura al centro? No sé. Viene Saúl el lanzamiento del tercer penalti. Gol de Saúl. Guller. Tercer lanzador. Vale, lo tira a correr afuera. Segundo penalti fuera del Atlético de Madrid. Solo tengo zurdos para lanzar. Es increíble esto. Es el cuarto penalti. Viene Camavinga. Estaba apuntando a la derecha. No entiendo nada. Viene Marcos Llorente. El quinto penalti del Atlético de Madrid. Dos han ido fuera. Otro lo he parado. Si paramos este, no va a hacer falta. Lo ha tirado fuera Marcos Llorente. Y ganamos en la tanda de penaltis la Supercopa de España. Uy, manitas en las orejas de Thibaut Courtois. Solo has parado uno, ¿eh? Tampoco. Tampoco te vengas aquí muy arriba, Courtois. Celebra el equipo porque hemos conseguido un título más en esta serie.
esta Supercopa de España en la tanda de penaltis con este derbi. Entretenido, ha sido un derbi entretenido, ¿eh? Entretenido, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y que tendríamos que haber ganado, ¿eh? Joder. Ha tenido la de Uller ahí solo. Ha tenido otra Vinicius también mano a mano con Oblak. ¿Quién más ha tenido? Ha habido otra, ¿verdad? No sé de quién ha sido. Que también ha sido clara de gol y no hemos marcado. Pero bueno, lo importante, el título para papá Real Madrid. ¿Quién va a levantarlo? El capitán en este momento es Modric. Lo va a levantar Valverde, bueno. ya sabéis cómo es esto. Bueno, Modric es que no está ni en la convocatoria, pobre. Lo va a coger Valverde. Ese título que nos llevamos. Y lo levanta al cielo de Gerona. Al cielo de Gerona. Muy bien, señores, pues estamos ahora mismo con un título más en el palmarés. Y poco más, no hay mucho más que comentar. ¿Cómo os sentís ahora que habéis conseguido el trofeo? Muy bien, estamos muy bien. ¿Es que si Haaland hubiera jugado más tiempo podría haber dado la vuelta al partido? No. No entiendo la pregunta. Después del gol de Vini tenías la idea de llevar el partido a los penaltis. ¿Qué pregunta es esta? No. ¿Cómo es el Real Madrid? Esa pregunta será, yo qué sé. Pues al Atlético mismamente. Al Atlético mismamente. Me baja aquí las estrellas de ataque de futbolistas que ha pasado. ¿Ha salido alguien? Ah, vale, Cárdenas, cedido. Oferta por Lucas el Galatasaray. Dios. Esa no me la esperaba, ¿eh? El Galatasaray se quiere llevar a Lucas. Bueno, como ya hicimos con otros jugadores anteriormente, voy a confiar en que Lucas no va a aceptar al Galatasaray. Este supongo que es Cárdenas, que se marcha al Deportivo Alavés. Buena cesión para el chaval, que necesita de minutos, claramente. Clarísimamente. Mensajito. Oferta de traspaso por Aguilar, 790.000. Tiene toda la pinta de que es la primera oferta que recibimos por este jugador. Vale, bueno, este jugador en cuanto a precio... No, iba a decir, en cuanto a precio es un precio más o menos alto, igual podemos sacarlo. Como es la primera que recibo, voy a pedir yo creo entre 900 y 1 millón. Y vamos viendo. Repito, el guardado para evitar la marcha de Lucas. Voy a apurar todo lo que pueda con estos jugadores. Bueno, nos hemos apurado todo lo que hemos podido. Lo que hemos podido ha sido poco. A ver, esto a mí me suena raro, ¿vale? Estos jugadores, yo estoy haciendo esto de guardar y de apurar las renovaciones porque en la vida real Lucas no firmaría en el mes de enero para irse al Galatasaray. Seamos realistas. Lucas esperaría hasta el último momento al Real Madrid. Lo mismo aplica para el resto de jugadores en esta situación. Bueno, esto es un juego y el juego tiene estas cosas. ¿Voy a dejar que Lucas se vaya al Galatasaray? No. No, evidentemente no. Yo sé que insistir en renovar a Lucas, pues bueno. Pero es que sigue teniendo una muy buena media, sigue teniendo un gran nivel, un jugador que puede cubrir varias posiciones. Que no veo motivos para dejarlo que se vaya libre. Que esto no es la vida real. Si fuese la vida real, después de la primera temporada se habría ido. No lo habría renovado, pero es que no es la vida real, ¿vale? En la vida real esto es un juego. Dentro del juego... Pues hombre, pues Lucas tiene sus cosas. Son buenas. Tiene sus cosas buenas que son muchas. 45 milloncitos para Lucas. Qué cláusula. Y ahora el sueldo, pues vamos a insistir en que vaya a la baja. ¿Será posible? No sé. 110 me pide. Pues hombre, no tengo que pagar más de lo que estás cobrando, eso es evidente. Pero vamos a negociarlo. 90. No. Lo mismo que estás cobrando, ni un euro más. Bueno, pues lo mismo que está cobrando ahora. Una prima de contrato por la renovación. Y Lucas, que se quedará otro año más en el Real Madrid. Kroos, Modric, no lo sé. Espero no recibir ofertas por ellos. Vale, bueno, Lucas renovado. No he mirado los planes de entrenamiento, ni he mirado nada. No me quiero imaginar cómo van a llegar los jugadores a este punto.
Rafael Dos Santos, vienen aquí a ficharlo. Rafael Dos Santos, por cierto, veis que tiene 61 de media. Este es uno de los que subimos del filial. Con el cambio de posición ha subido bastante. Pero no, es que no está en venta, ¿no? Este jugador, no sé qué potencial tiene. Pero le buscamos una cesión. Lucas contento por renovar. Recordemos que a principio de temporada Lucas estaba enfadadísimo porque no le subía el sueldo, no renovaba, no sé qué historia. Y ahora está el tío ahí tan contento. Bueno, no he mirado efectivamente en plan de entrenamiento. Ya veis un poco cómo llegan los jugadores. Mal, la mayoría. Los que llegan bien es porque no han jugado el partido anterior completo. O porque son unos superdotados físicamente, como es el caso de Bellingham, Tchouaméni o Valverde. Y ahora tenemos Celta, Atlético, Barça. Madre mía, qué trío de partidos tenemos ahí, ¿eh? Pues nos vamos a ir al primero y no sé en qué condiciones, ¿eh? Lo bueno, el Celta es equipo europeo, así que vamos a hacerlo en vista táctica. En vista táctica los partidos son más realistas, digamos. Y aquí si tenemos que hacer muchos cambios, pues hacemos muchos cambios y no va a pasar nada. No va a pasar nada de nada. Vale, ahora al campo. Ya voy al campo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con los menús, tío? Que le estoy dando y no va. ¿Cambiado? ¿Qué ha pasado aquí? Está haciendo cosas raras el juego. No sé. Lucas. Lucas dentro. Vendí 93. De momento Camavinga. Y arriba, pues jugar al bicho, supongo. Jugar al bicho 92-92. Bueno, que juegue Modric Cross. Ahora vemos cómo apañamos todo, ¿vale? Tranquilidad. Tranquilidad. 95 Fede. Mira, 95 Fede va a ir fuera, ¿eh? 95 Fede va a ir fuera. Y vamos a poner... ¿Quién hay por aquí para poner? Por ejemplo... Dos Santos. Por ejemplo, Dos Santos. Aquí de medio derecho. Muy bien. Modric por aquí. Kroos. ¿Puedo adelantar la posición de Camavinga? Puedo. ¿Puedo atrasar la posición de Tchouaméni? Puedo. ¿Puedo poner a Kroos en pivote? ¿Va a jugar Dos Santos? Sí. Sí, va a jugar Dos Santos. No tenemos ya a Cárdenas, no tenemos al bueno de Nico Paz. Tenemos a Santos, tenemos a este, al otro. Y al de la moto, vale. Pues esto es lo que va a jugar ahora. Con esto vamos a ganar al Celta. Está Bellingham. Y está el bicho. Y está Camavinga de jugador de banda izquierda. Bueno, a ver cómo sale el experimento. Real Madrid, Celta, jornada número 20 de la Liga EA Sports. La Liga EA Sports. Y nada, pues... a jugar con esto. Venga, Jude. Vámonos, Jude. Ahí está. A pase del bueno de Luka Modric. Hacemos el primer gol. Vamos, Eduardo. No puede ser. Vaya golazo. Acaba de meter Eduardo Camavinga. Oye, qué feo ha estado eso de Bellingham, ¿no? Tenía a Cristiano para empujarla. Nada. 2-0 al descanso. Pitas, sí. Podríamos ir 3-0 si a Bellingham le hubiese dado por pasar esa última, pero bueno. Vale, bien, buena primera parte. Bastante cómodo, la verdad, para el 11 que traíamos. Y nada, pues a seguir. Bueno, Cristiano, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué pasa de no moverse dentro del área a de repente hacer este brazo espectacular con ese control? Esa volea, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vamos a verlo repetido, por favor. Mira cómo la levanta, cómo le hace el sombrero al defensa y la empalma de volea. Pero bueno. El bicho, sin más. Aquí se va a acabar el partido. Minutos interesantes de Pablo Ramón, en ese arreón final del Celta. Ha tapado hasta 3 tiros. Supongo que esto le va a valorar alto, porque ha tenido poca participación, pero ha salido y ha tapado 3 tiros que... Que a lo mejor no los 3, pero algunos sí podía ir con bastante peligro. A ver, podemos verlo aquí. Número de Pablo Ramón, por favor. Efectivamente, 3 bloqueos y un duelo defensivo ganado.
Las que más quieres, no le pones más valoración porque ha jugado apenas, ¿cuánto? 13 minutos. Pero ojo, ¿eh? Ojo, Pablo Ramón, que ni tan mal esos minutos. Bueno, buen partido, ¿eh? Muy buen partido, la verdad. Bien Modric. Más desaparecido Kroos, que no ha tenido apenas influencia. Ha dado 6 pases Toni Kroos. 6 pases Toni Kroos, es que... No, lo he dicho, no ha tenido apenas influencia en el partido. Sí lo ha tenido Luka Modric. Sí lo ha tenido Camavinga, sí lo ha tenido Cristiano, Bellingham. Buen partido. Oye, buen partido, buena victoria contra el Celta, que es uno de esos equipos que está compitiendo en Europa, pero que tampoco es de los top. Entonces nos hemos podido permitir rotaciones, bueno, hasta el punto de que Rafael Dos Santos ha jugado titular, ¿sabes? Y ha debutado Perrin, y ha debutado Pablo Ramón. No sé si estamos debutando, la verdad. Eso no lo sé. Pero ha debutado alguien más. Yo no sé si ha debutado alguien más, pero han salido unos cuantos chavales en la segunda parte. ¿El equipo rival lo ha puesto fácil? Muchas Hombre, muy difícil. Tampoco. Vale. Solo tengo ya una pregunta. Y es si lo dejo aquí o no. No lo sé. A ver, lo primero. Vamos a llegar todos en condiciones al siguiente partido. De los titulares solo han jugado antes Bellingham y Tchouaméni. Ambos van a llegar bien. De los suplentes me importa un poco menos. Camavinga se ha plantado en 87 de media. Muy buena esa. Muy buena esa. Pues no sé si voy a seguir un poquito más, ¿eh? O lo vamos a dejar aquí, porque realmente, como la final la hemos visto completa. Voy a avanzar hasta el día del Atlético a ver si hay alguna oferta o alguna cosa. Sí que nos pueda sorprender. Y la hay. Hay oferta para fichar a Dani Carvajal. Pues sí que sorprende eso. No, no vamos a aceptar. Ni siquiera vamos a entrar a negociar esto. Pero mira, es interesante haber recibido esta oferta. ¿Y lo de Chisco Aguilar qué? Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo para vender a este jugador por 1 millón de euros. ¿Saldrá? Amigo, ¿saldrá? No lo sé. Aquí veis la clasificación con 20 jornadas ya disputadas. 5 puntos no separan del Barça. 11 del Atlético de Madrid, ¿eh? Está siendo claramente una liga mejor que la anterior. Pero tampoco era difícil. Pero creo que no hicimos una liga tan mala, ¿eh? Lo que pasa es que lo de la Real Sociedad... Eso fue una cosa de otro mundo. Avanzamos un día más. Y yo creo, amigos míos, que aquí esto se va a quedar. Precisamente jugamos contra el Atlético. Y el Atlético viene a ficharme a Tchouaméni por 150 millones de euros. Solo por curiosidad, ¿cuánto pueden pagar por Tchouaméni? Esto es simple curiosidad, evidentemente no voy a venderlo. ¿Pero cuánto estarían dispuestos a pagar por Tchouaméni? No lo sé, lo descubriremos en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar aquí en el siguiente. Derby y clásico. Otra vez derby. Y otra vez clásico, porque hace 2 episodios jugamos también un clásico. Sé que hoy solo hemos tenido 2 partidos, pero uno ha sido la final, lo hemos visto completo. El partido se ha ido a penaltis. Bueno, ¿qué os digo? No quiero hacer un episodio de 40 minutos y para no hacerlo de 40 minutos, mejor dejar el episodio aquí. Y ya en el siguiente, ese del Atlético. Copa contra el Barça. Y si ganamos al Barça, pues también tendremos la siguiente ronda de la Copa, probablemente. Que de hecho, eso es el 29. Pues esta semana de aquí es probable que tuviésemos el siguiente partido, la siguiente jornada. Muy bien, pues nada, todo dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio de este modo carrera. ¡Real Madrid! ¡Adiós! Game over.